Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que todos estén bien. Desde Durango los saludo y nos va a tocar el tema de sellos, cancelación de sellos. Mi nombre es contadora Patricia Saucedo Mendoza. Bienvenidos. Y la orden del día, con el gusto de saludar al doctor Octavio de la Torre y también a el presidente Mauricio Holguín y la licenciada que nos va a hacer el favor de ayudarnos de la, ¿cómo se llama? PRODECOM. La licenciada Buenas tardes. Aracón Alvarado, ella es la delegada de la Procuraduría de la Defensa del Consumidor y le cedo la palabra a Octavio. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Pues como siempre, un gusto y un privilegio poder conversar con todos ustedes. Entiendo que estaba, no sé si Héctor Tejada ya se encuentra en el grupo, ¿no? O nuestra vicepresidenta de la región noreste, no sé si se encuentra conectada para que levante la mano. Sí, estamos aquí, Octavio. Ah, adelante, por favor, vicepresidenta, no sé si quiera comentar algo respecto a esta reunión. Sí, estoy buscando a Héctor Tejada, nuestro tesorero, que dijo que también se iba a conectar, pero tampoco no lo veo Tiene por ahí, Octavio. dificultades para conectarse ahorita. Me estaba comentando que tenía dificultades. Yo creo que el internet está complicado en todo el país, Sí, por lo mismo de la sí, se pandemia. ha saturado. Sí, de hecho yo también aquí batallé poquito, pero apenas me alcancé a conectar. No, pues darle la bienvenida a todos. Mi nombre es Idalia López, vicepresidenta regional de la zona noreste de Concanaco y igualmente también de acá de Camargo, Chihuahua, presidenta. Muchas gracias, Octavio, por este tipo de reuniones que realmente, pues con toda la reactivación de algunos de los estados de nuestro país y unos que siguen todavía en suspendidas las actividades, pues es de gran interés sobre qué va a pasar con esta reforma del 2020 fiscal. Muchísimas gracias a la delegada, licenciada Ariana Angón, la delegada de PRODECON del estado de Durango, igualmente al presidente Mauricio Holguín, presidente de Canaco Durango. No sé si se encuentre también el presidente de Canaco Gómez Palacio, León Reyes, igualmente el de Canacope Durango, Noé Rodríguez. No los veo, son varios participantes, pero ojalá que, bueno, ahorita le damos la palabra al presidente Mauricio Holguín y muchísimas gracias, Octavio. Los dejo aquí con nuestro presidente de Canaco Durango, que es el anfitrión de esta reunión. Y de nuevo te doy las gracias, Octavio. Próximamente estaremos con los demás estados de nuestra zona noreste para ver estos temas de gran interés para los empresarios acá de nuestra zona. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos los presidentes. Igualmente me confirmó el presidente de FECANACO, Luis, que iba a estar también presente. Entonces, no sé si por ahí también ya llegó. Muchísimas gracias, Octavio, y bienvenidos. Gracias, vicepresidenta. Ya, adelante, por favor, presidente. Muchas gracias. Un gusto saludarlos a todos y yo estoy por acá en otra cámara, por aquí, déjenme, me conecto de esta. Bueno, acá estoy, es que tenía dos. Un gusto saludarlos a todos. Octavio, muchísimas gracias, Presidenta Idalia y también a nuestra, pues va a ser quien va a llevar la reunión, nuestra síndico Patti Saucedo, mucho gusto en también saludarlos. Ahorita saludaremos por ahí a Héctor Tejada, que seguramente en un ratito más estará con nosotros, al presidente León de acá de Gómez Palacio también, que nos estará acompañando, y sobre Gracias. todo, pues a todos los que estén por acá participando y a nuestra delegada de aquí de Durango, quien será la que llevará, dictará la reunión. Muy agradecidos, delegada de No. ustedes.
Entonces, pues, le cedo la palabra. No sé si quieras, Octavio, llevarla a la parte de técnica en lo que entran los demás, o si ya le cedemos la palabra a Patti para que le pueda ceder la palabra a la delegada. Les pedimos a todos que si pueden cerrar sus micrófonos, nada más para que estén abiertos los de las personas. Y pues yo creo que podemos avanzar, presidente, en el momento que se integre el ingeniero Héctor Tejada. Quería expresarle su agradecimiento a la PRODECON y a la delegada que hoy nos va a platicar de un tema muy importante. Si no, pues al final podrá brindarle algunas palabras en representación de nuestro presidente José Manuel López Campos. Pues, nuestra síndica del Estado, Patti Saucedo, por favor, adelante, proceda. Bueno, me da un gusto saludarlos. Nuestro tema se me hace bastante, bastante delicado, bastante bueno, porque es la cancelación de sellos, el por qué no los están cancelando, a veces arbitrariamente, y en ocasiones en que pagamos y todavía no tenemos acceso a timbrar, y eso nos tiene parados como negocios. Entonces sí queremos que nos ayuden en eso, sobre todo, por ejemplo, una de las partes por lo que cancelan es por los EFOS, pero indebidamente nosotros contabilizamos, todos los contadores contabilizamos, y a la hora hace cuenta que pueden salir EFOS de hace 2 años, pero que ni siquiera sabíamos nosotros que son EFOS. ¿Estamos de acuerdo? Y en ese momento ya, cancelación de sellos, y es verdaderamente un suplicio, porque es ir, venir, y en ese momento deja la empresa de hacer sus funciones. Otra cosa por la que nos están cancelando los sellos, por ejemplo, tengo una empresa de hace 5 años, hicieron una auditoría, salió con las diferencias, y por un año no nos quieren descancelar sellos. Entonces, nos bloquean mucho. A ver qué nos dice la delegada de PRODECON. Hola. Licenciada. Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, licenciada, ¿cómo estás? Sí, la escuchamos. Hola, buenas tardes. Incluso tenemos su semblanza. No sé, Patti, si podamos leer la semblanza de la delegada. No la veo, fíjate, tú sí. Ya está. Licenciada. Hola. Sí te escuchamos, Patti. ¿Sí me escuchan? Sí, porque Patti. Ya se me fueron. ¿Sí? Hay problemas, pero bueno. La licenciada, le paso la palabra a la licenciada a ver qué nos va a platicar. Patti. Ariadna, sí, si quieres leo tu semblanza, Ariadna. Es licenciada Ariadna Angón Alvarado, delegada en Durango de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Es licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es decir, orgullosamente Puma. Bienvenida. En el hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa desempeñó diversos cargos como profesional ejecutivo y oficial de jurisdicción. En la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ha fungido diversos cargos como jefa de departamento y subdirectora de la Dirección de Quejas y Reclamaciones, subdelegada de la Delegación de Sinaloa, subdelegada en la Delegación de Sonora y delegada en el Estado de Sonora, y actualmente es delegada del Estado de Durango. Pues bienvenida, sí, licenciada, el foro es suyo. Gracias, gracias por esta introducción. La verdad me da mucho gusto estar platicando con ustedes sobre temas bien importantes. Es ahorita una etapa difícil con esto de la pandemia y tenemos que explotar todos los canales de comunicación. ¿Para qué? Para llegar a los contribuyentes. Y vamos a llegar a los contribuyentes por conducto de ustedes, por los colegios, las cámaras, las universidades. Y orgullosamente aquí, desde que llegué aquí a la Delegación Durango, es la Canaco Durango con la primera que es de que celebro pues un convenio de colaboración. Y desafortunadamente, pues, sucediendo esto de la pandemia, fue el único con el que tuve convenio, pero ese es el propósito también de un convenio, de tener una comunicación permanente y estrecha para compartir temas de interés, temas como el que ahorita nos va a ocupar de las reformas fiscales que fueron publicadas en diciembre de 2019
y que en enero de este año prácticamente pues, se puso en marcha. Es importante que todos los contribuyentes, o en la medida que se pueda, que todos los contribuyentes sepan cuáles son las competencias del servicio, la competencia del Servicio de Administración Tributaria. Ahorita el tema que vamos a traer es la cancelación de certificado de sello digital y para esto les voy a compartir una presentación. ¿La pueden ver? Sí, delegada. La vemos bien. Cancelación de certificados de sellos digitales, artículo 17H y 17H bis. Así es. A ver, un segundito. Quiero hacerla grande. Ok, ahí está. Pues como les platicaba, exactamente en diciembre del 2019, pues nos encontramos con una nueva reforma por cuanto hace a la cancelación de certificados de sellos digitales. Ya de por sí, el artículo 17H ya contemplaba las la competencia de la autoridad para de un sello digital de un contribuyente, llámese persona física o persona moral. Pero aquí la característica importante es que ese artículo 17H que existía hasta diciembre del 2019 dejó de estar, vino a ampliarse, mejor dicho, en un artículo 17H bis y ese va a ser prácticamente el que nos va a ocupar en esta plática. Y les comparto un poquito el antecedente. El tema de la facultad del SAT de cancelar un certificado de sello digital se dio a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación en enero 2004. Y fue en ese mismo año, pero el 6 de enero, en que la autoridad ya tuvo la posibilidad de cancelar un certificado de sello digital de una persona física o de una persona moral. 9 años más tarde, esto fue a través de una publicación del Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2013 y puesta en vigor a partir del 1 de enero del 2014, que se adiciona el artículo 17H que les estoy platicando, prácticamente adicionando la fracción décima con un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Que el contribuyente, además, evitar las siguientes conductas, que el contribuyente desaparezca durante el ejercicio de las facultades de comprobación o no pongan a disposición de la autoridad su contabilidad, que utilizaran el CFD, así que el certificado de sello digital para amparar probables operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas, la omisión en la presentación de 3 o más declaraciones periódicas consecutivas o 6 no consecutivas en el mismo ejercicio fiscal y que el contribuyente desaparezca del domicilio durante la aplicación del PAI. Entonces, prácticamente en diciembre de 2013, el Código Fiscal de la Federación se vino a adicionar con esta fracción y si lo podemos ver, solo era un objetivo de combatir 4 conductas de los contribuyentes, llámese personas físicas o personas morales. Aquí como un comparativo, hicimos un desglosado de cómo se advertía el artículo 17H del Código Fiscal hasta diciembre de 2019, y un comparativo a partir de la reforma que sufrió también en diciembre de 2019, pero vigente a partir de enero del 2020. Entonces, como les acababa yo de mencionar, si bien en el 2013 se sufrió la reforma de la fracción décima, que únicamente contemplaba como propósito combatir 4 conductas de los contribuyentes, en esa misma fracción lo que se vino fue a reformar esa disposición para ampliar las facultades de las autoridades para restringir la cancelación de los certificados de sello digital.
En ese sentido, este artículo 17H establecía que el comprobante que emitía el Servicio de Administración Tributaria puede dejarse sin efectos estas fracciones. La primera, que lo solicitara el firmante, que fuera el solicitante del certificado de sede digital, que solicitara su cancelación. Como segundo punto, y del 1 al 9 no sufrieron cambios, pues en el Código Fiscal de la Federación, que todavía está vigente, pues podemos encontrarle los mismos términos. Como segunda fracción, que él ordene una resolución judicial o administrativa, esto quiere decir una autoridad de servicio de administración tributaria. Como tercera posibilidad, que fallezca la persona física titular del certificado, y en este caso la revocación deberá solicitarse por un tercero legalmente autorizado, quien deberá acompañar el acta de defunción correspondiente. Como cuarta, que se disuelva, liquide o extinga la sociedad, asociaciones y demás personas morales. Como una quinta, la sociedad escindente o la sociedad fusionada desaparezca con motivo de la escisión o fusión respectivamente. En el primer caso, la cancelación la podrá solicitar cualquiera de las sociedades escindidas, en el segundo, la sociedad que subsista. Como sexto, que transcurre el plazo de vigencia del certificado. Como séptimo, que se pierda o inutilice por daños el medio electrónico en el que se contengan los certificados. Como octavo, que se compruebe que al momento de la expedición el certificado no cumplió con los requisitos legales, situación que no afectará los derechos de terceros de buena fe. Noveno, cuando se ponga en riesgo la confidencialidad de los datos de creación de firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria. Aquí en la fracción décima sí sufre una reforma, y para quedar como que se agote el procedimiento previsto en el artículo 17H bis de este código y no se hayan subsanado las irregularidades detectadas o desvirtuado las causas que motivaron la restricción temporal del certificado. O sea, prácticamente lo que estaba dispuesto en la fracción 10 hasta diciembre de 2019 se vino a ampliar en un artículo 17H bis, pero además en este mismo artículo 17H bis, que se adicionó a nuestro Código Fiscal, establece un nuevo procedimiento para subsanar en todo caso las irregularidades que la autoridad haya identificado y que propiciaron la cancelación del sello, o bien que haya demostrado que no existieron las causas que llevaron a que se cancelara su certificado de sello digital. En un octavo, penúltimo párrafo de ese mismo artículo 17H, sí queda intocado uno de los, más bien, el procedimiento que debía de seguir el contribuyente siempre y cuando el certificado de sello digital haya sido cancelado hasta diciembre de 2019. Esto quiere decir, igualmente ahorita se los voy a platicar, pero el contribuyente tenía que presentar un caso de aclaración a través del portal del SAT, mediante el cual, una vez identificadas las causas que llevaron a la autoridad al bloqueo del certificado de sello digital, acompañara la información, los datos o los medios probatorios con los que tuviera sustento, pues ahora sí que la solicitud del contribuyente de que se tuviera que restablecer el certificado de sello digital del contribuyente y permitirle en todo caso la emisión de comprobantes fiscales digitales por internet. Ok, este penúltimo párrafo, como aquí se los estoy identificando, no sufrió cambios en el Código Fiscal de la Federación, pero sí se adiciona un último párrafo al artículo 17H y señala que cuando se haya dejado sin estos el certificado de sello digital por la realización de conductas que resulten materialmente imposibles de subsanar o desvirtuar con párrafo anterior, el Servicio de Administración Tributaria podrá, mediante reglas de carácter general,
condiciones y requisitos para que los contribuyentes estén en posibilidad de obtener un nuevo certificado. Aquí les he de contar que una de las experiencias que PRODECON ha tenido desde su apertura atendiendo a los contribuyentes, este de la cancelación del certificado de sello digital, es uno de los temas más recurrentes que llegan a la Procuraduría, tanto de personas físicas como de personas, independientemente de la autoridad que haya ordenado pues la cancelación del certificado de sello digital o la restricción. Pero una vez conociendo la situación del contribuyente, PRODECON amplía, y aquí me adelanto un poquito, amplía o despliega todos los servicios que tiene a favor del contribuyente, los cuales son totalmente gratuitos, con el único objetivo de que conocida la causa que llevó a la autoridad a que se cancelara el certificado de sello digital, nosotros prácticamente le apoyemos desde la presentación de un caso de aclaración. En todo caso, si fuera, ahorita más adelante lo he de detallar, pero si un contribuyente tuviera atención a lo mejor en la presentación de una obligación, pues estamos también aquí, PRODECON, al servicio del contribuyente, servicios que, dicho sea de paso, son totalmente gratuitos y por los cuales puede llevar o culminar a que la autoridad valore nuevamente la jurídica o contable y fiscal de cualquier pagador de impuestos y resuelva favorablemente esa petición y por consecuencia que regularice es cierto, o sea, una situación de esta naturaleza, cualquier contribuyente se traduce como un sinónimo de que le atas de mano a un contribuyente para seguir operando. Entonces, con el artículo 17H bis, como se los platiqué, vino a ampliar las facultades de la autoridad para cancelar certificados de sello digital. Aún a pesar, como les platico también, que aquí en la Procuraduría ha sido uno de estos, este tema, uno de los más recurrentes y por los que acuden los contribuyentes, también les he de platicar que con esta nueva reforma, y apelamos también que tiene que ver por el tema de la emergencia sanitaria que estamos padeciendo, pues que no hemos recibido, eso se los digo, ya hicimos una corrida con todos nuestra revisión de datos, no advertimos que hayamos recibido a un contribuyente, persona física o persona moral, que ya venga con la restricción de su certificado de sello digital con fundamento en el artículo 17H bis. ¿Y por qué les platico esto? Porque de una experiencia que tuvo su servidora en la delegación Sonora, autoridades del Servicio de Administración Tributaria, concretamente las que están en Hermosillo, me decían, oye, lo que pasa es que mira, nosotros como autoridad consideramos que una vez que iniciemos este procedimiento de la restricción de los sellos digitales, va a traer en consecuencia para nosotros un plazos que tienen que cumplir y son plazos cortos que de lo contrario, si tú no lo resuelves, ya más adelantito les he de platicar cómo es este procedimiento, pero si tú no lo resuelves en el plazo que está disponiendo el propio código, la autoridad no tiene por qué restringir un certificado de sello digital. Aquí también es importante distinguir que antes y hasta diciembre del 2019, la actuación de una autoridad fiscal sí estaba conminada a que inmediatamente que notificara al contribuyente un oficio de cancelación de certificado de sello digital indicando la supuesta omisión o recurrencia de una conducta que haya efectuado el contribuyente y que propiciara la cancelación del certificado de sello digital, la cancelación era inminente. Entonces, si el contribuyente se encontraba obligado en presentar un caso de aclaración y poder desvirtuar lo que la autoridad pues conllevó, ahora sí que tomó en consideración para restringir ese sello digital, pero
propiciaba que si resultara favorable ese, digamos, ese pequeño procedimiento que es a través de un caso de aclaración, el contribuyente estaba obligado en acudir nuevamente ante la autoridad y generar un nuevo certificado de sello digital, lo que no sucede en esta nueva reforma. De acuerdo a este artículo 17H del Código Fiscal de la Federación, amplía los supuestos y a continuación me permito citarlos. Bueno, el artículo 17H bis, antes de continuar me gustaría, si tienen preguntas durante la plática, con toda confianza, hagan uso de la voz, hagan uso del micrófono, porque no sé leer muy bien los mensajes si es que los escriben en un chat, ¿estamos de acuerdo? Y no se preocupe, delegada, al final vamos a contestar las preguntas y vamos a dar la voz en nuestra síndica estatal para apoyarnos con eso. Entonces, ustedes siéntanse en libertad de terminar su exposición y de nueva cuenta agradecerle. Excelente, muchas gracias. Bueno, entonces, el artículo 17H bis, antes de continuar también, no va la autoridad a cancelar el certificado de sello digital, sino va a restringir temporalmente el uso de los mismos cuando se suceda lo siguiente. Fracción primera, detecten que los contribuyentes en un ejercicio fiscal o estando obligados a ello omiten la presentación de la declaración anual transcurrido un mes posterior a la fecha en que se encontraban obligados a hacerlo en términos de las disposiciones fiscales o de dos declaraciones provisionales o definitivas, consecutivas o no consecutivas. Esta primera fracción realmente ya la traía pues contemplada el artículo 17H que se encontró vigente hasta diciembre de 2019. Aquí en, digamos, la labor de PRODECON, cuando en este caso ya tendrá que ser una restricción temporal del certificado. Analizar, digamos, la situación fiscal del contribuyente. ¿Para qué? Para saber, por lo menos, ubicar la noción si el contribuyente está al corriente en la presentación de sus obligaciones. Y esto lo vamos a saber a través de la actividad que está realizando y en el régimen fiscal en el que se encuentra dado de alta en el propio Registro Federal de Contribuyentes y de una opinión de cumplimiento. Tenemos un contribuyente con esta problemática, de inmediato le brindamos la asesoría para que en caso de que sí sea un contribuyente que se encuentra omiso en la presentación de una obligación, de inmediato PRODECON lo asista de manera. ¿Qué situación si conociéramos en una consulta al buzón tributario o si el contribuyente ya trae el oficio a través del cual la autoridad informa sobre la restricción del uso de su certificado de sello digital? De inmediato lo que hacemos es la aplicación, pero no me adelanto, es más adelante el inicio del procedimiento para restablecer los sellos. Como segunda opción es con nosotros, pero también advertimos una mala práctica por parte de la autoridad fiscal. Pues si es un deudo fiscal, vaya y lo busca la autoridad, pues levante posiblemente actas circunstancias de búsqueda del contribuyente, pero no lo encuentre. Pero ¿cuál es la situación que hemos vivido aquí en PRODECON? Y es que muchas veces su ejecución. Y aquí lo ponemos muy importante a razón de que ya cuando un contribuyente supuestamente no se localice en su domicilio fiscal o este desaparezca, sabes de antemano que las medidas que implementa el Servicio de Administración Tributaria para hacer efectivo el cobro de un crédito, pues ya toca, pues ahora sí que situaciones muy,
muy de riesgo al contribuyente. ¿Y a qué voy? Que pueda llegar el punto, insisto, también a esto del certificado de sello digital, pero también la inmovilización de cuentas bancarias. Entonces, es importante que el contribuyente, si efectivamente desde un inicio que acude con PRODECON, evidentemente advertimos de su constancia de situación fiscal, que también se hace en el servicio de asesoría, que el contribuyente está debidamente identificado y localizado ante este propio registro, pues tenemos que actuar de inmediato, porque insisto, este tema de la cancelación del sello pues es de riesgo al contribuyente. Comprobación de la autoridad, detectan que el contribuyente no puede ser localizado en su domicilio fiscal, desaparezca durante el procedimiento, desocupe su domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio correspondiente en el Registro Federal de Contribuyentes, se ignore su domicilio o bien dentro de dicho ejercicio de facultades se tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas. Aquí, distinto a la fracción anterior, pues es efectivamente el inicio de las facultades que están en el artículo 42, ya sea fracción segunda, tratándose de una revisión de gabinete, de una fracción tercera, de una visita domiciliaria. Y pues igualmente cuando el contribuyente se encuentra en esta situación, lo que tiene que hacer PRODECON es de inmediato presentar a través del área de asesoría el apoyo al contribuyente. Porque, y relacionado a la fracción anterior, lo que se me pasa a decirles es que difícilmente un contribuyente puede incluso estar como no localizado, más aún porque cuando viene con nosotros muchas veces me dice, pues la autoridad me ha requerido para otras situaciones, por ejemplo, para notificar requerimientos o la notificación incluso del propio crédito que presuntamente están tratando de hacer efectivo. Entonces, no dudamos que haya una mala práctica de la autoridad en la búsqueda del contribuyente y en su caso del levantamiento de las actas circunstanciadas en las cuales presuntamente se le buscó al contribuyente. Igualmente, hace énfasis esta frase, se entenderá que las autoridades fiscales actúan en el ejercicio de sus facultades de comprobación desde el momento en que se realiza la primera gestión para notificar el documento que ordena la práctica, su inicio. Como fracción cuarta, detecten, aquí, si lo pueden ustedes verificar, más bien si lo pueden constatar, aquí ya hay una ampliación de las facultades de la autoridad para cancelar certificado de sello digital. Y aquí también viene un poquito lo que comentaba la contadora Patti, efectivamente, esta fracción 4 ya habla de que al contribuyente detecten, como emisor de comprobantes fiscales que no hayan desvirtuado la presunción de inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. Y por tanto, se encuentra definitivamente en dicha situación en términos del artículo 69b del cuarto párrafo de este código. Para esta situación o esta hipótesis es del contribuyente emisor de comprobante fiscal digital, y en el que pues, presuntamente la autoridad determina que no se acredita que cuenta con activos, con personal, con infraestructura que permitan conocer que efectivamente brindó el servicio o brindó los bienes, ¿no?, que amparan precisamente los comprobantes digitales. Como una facultad adicional también se trae la de los CEOs, que detecten, se cancelará el certificado, se restringirá de manera temporal el certificado de sello digital, cuando detecten que se trata de contribuyentes que se ubiquen en el supuesto a que se refiere el octavo párrafo del artículo 69b de este código, y que una vez transcurrido el plazo previsto en dicho párrafo, no acreditaron la efectiva adquisición de bienes o recepción de los servicios ni corrigieron su situación fiscal. Y este plazo al que se hace referencia el octavo párrafo del artículo 69, nada más para que tengan conocimiento, cuando, por ejemplo, si yo adquirí el servicio de, una asociación, más bien de una empresa, Patito S.A.D.C.B., y
una vez que la autoridad lo identifique como un contribuyente que no contaba con activos, con infraestructura, con personal y por tanto las opciones que estén o que respalden los certificados del sello digital no tuvieran cómo ser acreditados, pues esa empresa tendría que ser. Artículo 69, un plazo de 30 días una vez que yo haya verificado, contado a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de quien yo le adquirí los servicios, para aportar medios de prueba, información, documentación y datos con los que yo demuestre a la autoridad que efectivamente los servicios me los, y por lo tanto a mí no me puedan los sellos digitales presuntamente como el cuarto, que son también procedimiento sumario es breve, y también el servicio de representación legal, que prácticamente nos convertimos en el abogado defensor del contribuyente. ¿Para qué? Para controvertir en todo caso las resoluciones de las autoridades fiscales federales que vulneren los derechos del propio contribuyente o pagador de impuestos. Ya nos vamos a otras instancias administrativas, como puede ser el recurso de revocación, presentado en la propia jurídica del Servicio de Administración Tributaria, o nos vamos directamente a otra fase jurisdiccional, que es el juicio contencioso administrativo. Prácticas fiscales que está implementando, no prácticas fiscales, más bien estas disposiciones legales que están contempladas en el 69 son mucho más recurrentes. Entonces, por el tema de que un procedimiento de queja como el que les acabo de platicar no es una instancia y necesitamos salvaguardar en la mayor medida los derechos del contribuyente, es que agotamos o más bien ofrecemos el servicio de representación legal de un contribuyente hasta sus últimas consecuencias. Con la única, en este caso, el restablecimiento de un certificado de sello digital. Y en consecuencia también, pues el tema de fondo es el que supuestamente no acredite la efectiva adquisición de los bienes o recepción de los servicios, pues que bueno, una autoridad como el tribunal, pues pueda nuevamente de los medios de prueba que yo, se puede colegir o aterrizar el que sí lo recibí o no lo recibí, pero desde un punto de vista jurisdiccional que tiene mucho más peso a una fase administrativa. Como sexta hipótesis, en el caso de que se pueda restringir de manera temporal un certificado de sello digital, es derivado de la verificación prevista en el artículo 27 de este código, que la autoridad pueda detectar que el domicilio fiscal señalado por el contribuyente estos del artículo 10 de este código. Este tema, esta hipótesis también es recurrente con nosotros. El domicilio fiscal del contribuyente no cumple con estos supuestos, pero de estas mismas, del servicio de asesoría que ofrece Prodecon en el acompañamiento propiamente del contribuyente ante una nueva verificación del domicilio, impulsamos en que la verificación sea correcta, porque sí se ha detectado que muchas veces el notificador o la persona que efectúa por parte del Servicio de Administración Tributaria una verificación de domicilio, pues lo hace incorrectamente o con datos insuficientes, y por lo tanto el que no se encuentre como no localizado, más bien que el domicilio fiscal no,
no cumpla con los supuestos del artículo 10, pues traen como consecuencia que pues, el contribuyente subsista con esa problemática de la restricción del sello digital. Otra de las más bien de las causas que llevan a la restricción temporal de un certificado de sello digital. Distintivos o anuales no concuerden con los señalados en sus comprobantes fiscales digitales por internet, expedientes, documentos o bases de datos que lleven las autoridades fiscales que tengan en su poder o en las que tengan acceso. Y en esta fracción les platico también que ha sido o fue recurrente en que sí, efectivamente, había una, digamos, una inconsistencia entre el ingreso declarado, así como el impuesto retenido, pero también se vio en muchas de las situaciones que los contribuyentes procedían a cancelar CFDIs y eso la autoridad no lo contemplaba, o no contemplan que un contribuyente, bueno, paraliza su... Cada uno de los pagadores de impuestos pues es distinto a los demás. Entonces, sí era importante, por lo menos en el servicio de asesoría también, todo esto es prácticamente en el servicio de asesoría, que apoyáramos al contribuyente, sí, desde siempre la asistencia del contribuyente aquí en Prodecon, de que entráramos directamente a visualizar cómo se encontraba pues, la emisión de todos estos CFDIs y en todo caso poder identificar la inconsistencia que estaba identificando la propia autoridad. Como una octava es que detecten por causas imputables a los contribuyentes los medios de contacto establecidos con una de las adiciones que no se contemplaba pues, en el artículo de 2019 y bueno, pues también una nueva causa por las cuales podrá restringirse el certificado de sello digital. El 83 de este ordenamiento. Y la conducta sea realizada por el contribuyente titular del certificado de sello digital. Por cuanto hace al artículo 79, que refiere precisamente sobre las obligaciones del RFC, el 81 de la presentación de los avisos de las propias declaraciones y otros, y del artículo 83, prácticamente que contribuyentes para llevar contabilidad. Entonces, son varias de las hipótesis, a pesar de que están nada más indicándose enunciativamente las conductas infractoras, están señalando diversos dispositivos legales que tienen distintas hipótesis y por lo tanto tenemos la obligación, por lo menos aquí defensores del contribuyente, de analizar con toda precisión si la causa de la autoridad que está llevando la restricción del certificado de sello digital, efectivamente encuadre en la hipótesis normativa que está invocando la autoridad. Bueno, como última, es que detecten que se trata de contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales y por tanto se encuentren en el listado a que se refiere el octavo párrafo del 69 de bis de este código. Esta facultad de la autoridad fiscal también se vino a adicionar, como ustedes pueden ver, es prácticamente son seis facultades adicionales que es el Servicio de Administración Tributaria para restringir de manera temporal el certificado de sello digital de un contribuyente y que por lo tanto limita o impide la emisión de los comprobantes fiscales digitales por internet.
Ahora, el procedimiento, este mismo artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación que se vino a adicionar en diciembre del 2019 y vigente a partir de este año, nos habla de un procedimiento parecido, pero no idéntico al anterior. ¿Y por qué? Porque el Código Fiscal de la Federación nos dice que si tú eres un contribuyente que fuiste objeto de una restricción temporal de certificado de sello digital, tú vas a poder presentar un caso de aclaración. El caso de aclaración tú lo presentas a través del portal del SAT. Y vas a tener que acompañar los datos, la información, los documentos, todo lo que tú, con lo que tú cuentes para poder pues, subsanar las irregularidades que la autoridad te está detectando o, en su caso, desvirtuar las causas que motivaron la aplicación de tal medida. Esto, como se los comento, mediante pruebas. La autoridad fiscal, una vez que reciba este caso de aclaración, también lo señala el artículo 17H bis, y por eso ahí está, digamos, la esencia de la temporalidad de la restricción, o que más bien de la restricción temporal, porque en automático, en cuanto el contribuyente ponga, presente el caso de aclaración, la autoridad tendrá la obligación de permitir nuevamente al contribuyente el uso del certificado de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales. Una vez que esto suceda, la autoridad fiscal deberá emitir la resolución sobre dicho procedimiento en un plazo máximo de 10 días. Ahora bien, me gustaría decirles, aquí en este breve, digamos, procedimiento que les estoy identificando, que está en el artículo 17H bis, no nos habla propiamente de si son días hábiles o días naturales, nada más especifica si son, que son días, pero sí sabemos que el Código Fiscal de la Federación, bueno, establece que cuando no hay distinción si es naturales o hábiles, pues entiende que son hábiles. Más adelante, en esta lámina, si bien les estoy platicando sobre, digamos, el procedimiento que tiene que agotar el contribuyente para restablecer su certificado de sello digital, el contribuyente que sufra esta restricción, además de presentar el propio caso de aclaración, puede solicitar una prórroga de 5 días adicionales a la autoridad para exhibir lo que les platicaba, los datos, la información, la documentación, que en todo caso fuera suficiente y soporte para que la autoridad la analice y en todo caso para que pueda dictaminar si se desvirtúa o se subsana la inconsistencia que llevó a la restricción temporal del certificado de sello digital. A esta solicitud de prórroga que formule el contribuyente y que también lo va a poder hacer a través del propio portal, no va a recaer una respuesta de propiamente de la autoridad. El Código Fiscal señala que aquel contribuyente con que solicite una prórroga de 5 días adicionales se entenderá otorgada automáticamente. Nada más que aquí se me estaba pasando muy importante. En el momento en que el contribuyente presente el caso de aclaración, aquí está en el primer recuadro, la autoridad podrá requerir de información adicional y la autoridad te concederá el plazo de 5 días para que tú lo puedas presentar. A esto me adelanté, pero a esto me refiero de la prórroga. Si viene la autoridad, porque así lo señala el código, que va a dar un plazo de 5 días para que tú exhibas esa información, puedes solicitar una prórroga por el mismo tiempo, por esos mismos 5 días. Y como les comento, no va a recaer una respuesta de autorización de la autoridad. Dice la ley que por el solo hecho de haber presentado la prórroga dentro de los 5 días que la autoridad te está dando para que tú exhibas la prueba, las pruebas adicionales automáticamente se te va a otorgar. Es importante, si un contribuyente en ese requerimiento de información que está formulando la autoridad y propiamente desde el caso de aclaración, tú no aportas pruebas que sean suficientes
o necesarias para que la autoridad se pronuncie sobre si se desvirtúa o no la causa que llevó a la cancelación, bueno, pues se tendrá como no presentada esta aclaración. Pero, bueno, también ya más adelante también les platicaré, pero el que tú puedas a lo mejor tener una resolución desfavorable porque no se exhibieron pruebas suficientes o simplemente no se ofrecieron, pues no te van a restablecer el certificado de sello digital, pero tienes la posibilidad de presentar un nuevo caso de aclaración para que la autoridad o considere, más bien lleve a cabo el análisis de la documentación e información que tú vas a aportar y en todo caso desvirtuar los hechos o las omisiones que llevaron a la cancelación del certificado. Para ambos casos, si la autoridad una vez que resuelva el caso de aclaración determina que se subsana o se desvirtúan las irregularidades de la autoridad al contribuyente, tiene que notificarle una resolución. Lo mismo sucede si tú eres un contribuyente que no logró desvirtuar esas irregularidades o no subsanaste esas inconsistencias. Igualmente la autoridad te va a emitir una resolución, pero ¿para qué efecto? Para efecto de dejar ya, para dejar ya sin efectos los certificados de sello digital. Porque como les platicaba, es diferente el procedimiento vigente a partir de enero de este año al anterior, a razón de que en este caso lo único que va a hacer la autoridad es una restricción temporal hasta en tanto no haya una resolución por parte de la autoridad en el que determine si desvirtúas o no desvirtúas. En ese inter, en lo que dura, el caso de aclaración con la autoridad, tu contribuyente sin problema vas a poder utilizar el certificado de sello digital sin ningún problema. Aquí también el artículo que estamos comentando, el artículo 17H bis, contempla que independientemente de esos 10 días que tiene la autoridad para emitirte una resolución, puede llevar a cabo gestiones o diligencias para poder advertir o desvirtuar efectivamente lo que tú estás intentando en el caso de aclaración. Para eso también está, aquí les presento esta otra lámina, y es que en la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 12 de mayo de este año, ya en la regla 2.215 de la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para este año, ya establece de manera un poquito más, estrecha, cuál es el procedimiento a seguir en caso de que se te restrinja el certificado de un sello digital. En principio, esta regla 2.215 ya establece lo que no hace el artículo 17H bis, que la autoridad te debe de notificar o te deberá emitir un oficio por medio del cual se informa al contribuyente la restricción temporal de su certificado de sello digital y la causa que lo motivó. Porque si nosotros vemos y leemos el artículo 17H bis, solamente nos especifica las hipótesis en las que el contribuyente puede ubicarse y por lo tanto puede llevar a cabo la restricción temporal de su certificado, pero nunca, nunca nos habla sobre que la autoridad deberá emitir un oficio. Antes de que existiera esta publicación, ya PRODECON, alistándose desde inicios de año y ante la posible recurrencia de contribuyentes por la restricción temporal de su certificado de sello digital, ya habíamos ideado un procedimiento de atención al contribuyente que acudiera con nosotros, que nos dijera, tengo restringido mi sello digital, pero no conozco las causas. No las conozco porque no tengo un oficio a través del cual la autoridad me especifique, me identifique cuál es la omisión, cuál es la irregularidad, cuál es la inconsistencia en la que yo estoy cayendo y por lo cual mi certificado de sello digital esté restringido. Entonces, el procedimiento que nosotros idearíamos sería el procedimiento de la queja, para conocer en todo caso cuáles fueron las causas que llevaron a la autoridad a la restricción temporal del certificado del pagador de impuestos.
Pero ante ya el conocimiento de un oficio, y esto se va a dar a conocer al contribuyente a través de su buzón tributario, en el momento mismo que llegue con nosotros, aún sin, a lo mejor el contribuyente sin conocer el contenido de ese oficio, tenemos la obligación en compañía del contribuyente, bueno, ahorita, a pesar de que estamos en atención nada más electrónica y telefónica, tenemos que asesorarlo vía telefónica y apoyarle, guiarlo, de cómo puede conocer en todo caso una notificación de una autoridad en su buzón tributario. Porque a veces sucede que hay contribuyentes que a lo mejor la falta de práctica, pero cómo estar visualizando, cómo estar consultando el buzón tributario. Entonces muchas veces, digo así, ya consideramos que puede suceder que el oficio de la autoridad que contenga estas causas que motivan la restricción, pues ya se encuentren en ese propio buzón. Entonces, inmediatamente que se conozca esa causa, pues tenemos que llevarlo a la ficha de trámite 296, que está aquí mismo en esta lámina, como se los muestro, que en esta ficha de trámite ya se establece que debes presentar una solicitud de aclaración, ya sea para subsanar o desvirtuar, debiendo, en todo caso, como de las fracciones que acabamos de leer del artículo 17H bis, dependiendo de en cuál se encuadre, tenemos que o aportar medios de prueba, en ejemplo, si son la omisión de presentación de declaraciones, por mencionar de las más comunes, pues tenemos que apoyar al contribuyente a la regularización de su situación fiscal con el servicio gratuito que ofrece PRODECON, tanto las anuales como las periódicas. Si es un contribuyente que desafortunadamente, no sé, a lo mejor pues se le había pasado llevar a cabo la suspensión de actividades y se fueron generando, y por lo tanto como misas, y para ello fue un poco una alerta a la autoridad, y por lo cual llevó a la restricción temporal del certificado de sello digital, bueno, pues tenemos de inmediato que apoyar al contribuyente a llevar esa regularización a su situación fiscal. Igualmente, en la solicitud de aclaración, además del escrito propio que contenga las manifestaciones de por qué procede, en todo caso, el restablecimiento del certificado de sello digital, no el restablecimiento, porque recordemos que no se está restringiendo, más bien se está restringiendo de manera temporal, pero tú vas a continuar utilizándolo una vez que hayas presentado tu aclaración. Más bien, tendríamos que presentarlo en el sentido de que la autoridad deberá dejar sin efectos esa restricción temporal del certificado a razón de que no hay causas que motiven su restricción. Y para ello, bueno, pues si bien a lo mejor en el oficio de autoridad me identificaste tantas declaraciones anuales o declaraciones periódicas consecutivas o no consecutivas, yo te estoy acreditando que llevé a cabo mi regularización a mi situación fiscal. O en otro caso particular, igualmente el del domicilio fiscal, para que lleve a cabo la autoridad correspondiente una nueva verificación y pueda constatarse por parte de la propia autoridad que el contribuyente pues sí cuenta con un domicilio fiscal y que cumple con los requisitos propiamente del IES. A pesar de que PRODECON está y lleva de la mano al contribuyente para la presentación de su solicitud de aclaración, nosotros no abandonamos, digamos, el servicio con la sola presentación de aclaración. Quiero decir que si implica una continuación, una gestión adicional por parte de nosotros, la tenemos que llevar hasta poder advertir, más bien hasta advertir si la autoridad tuvo a bien considerar los medios de prueba que aporte el contribuyente y que lleve también de la mano la continuación pues ahora sí que de la utilización del certificado de sello digital para que no se cancele. Entonces, a lo que voy es eso, no nada más nos abocamos en la presentación de un caso de aclaración, sino lo agotamos hasta conocer si desvirtuó o no desvirtuó el contribuyente. Porque en un caso específico, por ejemplo, también el de los contribuyentes que están ubicados en las listas de acuerdo al artículo, sea del cuarto párrafo del 69 o del octavo,
pues tenemos nosotros que visualizar si una resolución a un caso de aclaración puede traer de la mano prácticamente un acto susceptible para representar al contribuyente a través de un medio de defensa, a través de un recurso de revocación o un juicio contencioso administrativo, con la única intención de que se salvaguarden los derechos, como les platicaba, se salvaguarden los derechos del contribuyente. En este sentido, también me gustaría platicarles que el solo oficio de la autoridad a través del cual le informe a un contribuyente sobre la restricción temporal de un certificado de sello digital o incluso como sucedió hasta diciembre del 2019, la sola notificación de un oficio a través del cual le informa al contribuyente que su certificado de sello digital estaba cancelado, no es un acto recurrible directamente ante el juicio, por ejemplo, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Yo se los platico en la estrategia legal como defensores de oficio del contribuyente. Ya hay jurisprudencia del propio tribunal en el que dicen que la resolución que recaiga al caso de aclaración, porque es tal cual el procedimiento que señala el propio código, y en este caso, como se los muestro en esta pantalla, de la regla 2.215, en que se tenga que agotar un caso de aclaración, la respuesta recaída a este caso de aclaración, bueno, ese sí es un acto que se puede analizar en todo su contenido, tanto en su fundamentación y su motivación, para que entonces PRODECON pueda representar al contribuyente en una fase jurisdiccional o incluso en un amparo. Pero para ello les comentaba que sí es necesario agotar siempre el plazo de aclaración para que la autoridad pueda tener un pronunciamiento respecto de lo que está aportando el contribuyente. Igualmente, como en la otra página que les mostré, si el contribuyente no aporta, eso es muy importante, desde un inicio que no aportes argumentos o pruebas en tu solicitud de aclaración, pues prácticamente ya ni la autoridad te va a requerir de información y documentación. Lo único que va a hacer es que te va a tener como no presentado el caso de aclaración, pero y tampoco se restablecerá el uso de tu certificado de sello digital, pero eso no te limita para que tú lo vuelvas a presentar. Sí hay que volverlo a presentar y acompañar los medios documentales pertinentes para desvirtuar en todo caso la hipótesis, la hipótesis que la autoridad haya identificado como la causa que llevó a la cancelación, perdón, a la restricción temporal del certificado de sello digital. Igualmente, aquí dice que en este caso que les platico de que no se aporten pruebas, pues la autoridad ya no se va a ir a los 10 días para emitir una resolución, sino que se va a emitir un pronunciamiento, va a emitir un pronunciamiento en el plazo de 5 días hábiles. Y también, como les platicaba en la lámina anterior, una vez valorada la información que aporte el contribuyente, si la autoridad determina que el contribuyente subsanó las irregularidades detectadas, el contribuyente podrá continuar con el uso del mismo. En caso contrario, se dejará sin efectos el certificado de sello digital. Entonces, es prácticamente dos líneas importantes. Antes de que haya una resolución, tu contribuyente vas a poder continuar haciendo uso del certificado de sello digital, pero en caso de que no logres desvirtuar los hechos de las irregularidades detectadas en el posible oficio que te dé a conocer la autoridad, pues puedes, obviamente se va a cancelar ya de manera definitiva el certificado de sello digital, y en ambos casos la autoridad está obligada a emitir la resolución respectiva. Para este caso me gustaría también platicarles que pues si un contribuyente no tuviera los medios de prueba suficientes para desvirtuar el certificado, lograr el restablecimiento del certificado de sello digital, pues bueno, sí de la gestión que nosotros, y apelamos siempre a la comunicación que tiene la Procuraduría con las autoridades fiscales,
Vamos en la búsqueda de la salvaguarda del derecho del contribuyente, pero ¿a través de qué? De mesas de trabajo. Como les platiqué en un inicio, si bien este tema de la cancelación del certificado, actualmente restricción temporal del certificado de sello digital, es un tema que fue recurrente, ahorita no lo ha sido, pero no dudamos que así lo es y que incluso una vez que pase esta emergencia sanitaria, la autoridad inicie con esa emisión de oficios a través del cual comunique a un contribuyente que se le ha ubicado en alguna de las 10 fracciones que ya se contienen en el artículo 17H-BIS. Yo les puedo asegurar que no solo en Durango, sino en todas las delegaciones de PRODECON, vamos a apelar a la comunicación directa con todas las autoridades desconcentradas. Llámese las que tienen las facultades ya ampliadas para cancelar el certificado de sello digital, pero todas las autoridades como la de recaudación, la de auditoría, la de servicios al contribuyente, incluso la de comercio exterior, con todas las autoridades con la única finalidad de la salvaguarda de los derechos del contribuyente. Porque como les digo, pues desafortunadamente, sí es también experiencia de PRODECON, no es el trato al contribuyente igual que si va solo, que si va acompañado. Obviamente, pues a mí me gustaría decir que la práctica de la autoridad fiscal es idéntica, aunque tuviera de la mano a la PRODECON, pero sí vamos a apelar a que todas las, que todas las defensas que tenga en alcance el contribuyente, pues sean escuchadas por parte de las autoridades fiscales. Porque sí es muy importante para un contribuyente la sola restricción, a pesar de que esta reforma, entre comillas, tiene la bondad de que te va a permitir hacer uso del certificado de sello digital, una vez que lo restrinja, pues ata de manos a cualquier contribuyente, persona física o persona moral, para su actividad, para emitir facturas, para timbrar. Entonces sabemos de antemano que eso es tanto o más como una inmovilización de cuentas bancarias y ante temas sensibles y vulnerables de los contribuyentes, PRODECON tiene que estar ahí y va a continuar apoyando a los contribuyentes, más aún cuando les asiste la razón, porque también con nosotros tienen que aportar los medios de prueba que lo acrediten, que sea un contribuyente muy importante, pagador de impuestos y que le asiste la razón. Bueno, pues es una presentación breve, pero pues vaya, me quise guiar un poquito por el tiempo que nos concede la plática, pero estamos abiertos a las oportunidades de que nos puedan dar espacio. Me gustaría, créanme que esto del tema del certificado de sello digital es muchísimo más amplio. Hay criterios también de la Procuraduría. Ahorita están, precisamente por la restricción del sello digital, pero ahorita estamos ante una nueva forma en que va a trabajar la autoridad fiscal. Estamos sí en esa expectativa de cómo lo va a hacer la autoridad, por lo que les platicaba de que escuché de unas autoridades desconcentradas del SAT, de que pues estaban muy preocupadas por el tema de los plazos, como les digo, o sea, del momento mismo que un contribuyente presenta el caso de aclaración, pues la autoridad tiene 5 días ya de inicio para atender el caso y restablecer prácticamente el certificado, no permitir más bien el certificado, el uso del certificado de sello digital y resolver en un plazo de 10 días, o sea, son plazos muy, muy cortos para las autoridades y más aún que se tiene conocimiento de que las autoridades fiscales, pues bueno, tienen muchos, pues este es uno de los temas en que se van a encontrar propiamente de la reforma, pero tienen muchos más, y que no tenemos duda de que posiblemente los plazos sean pues por ahí un enemigo que puedan tener a la vista, pero pues no tenemos duda tampoco que lo van a poner en práctica en cualquier momento. Y también creemos que puede ser ya una vez que se empiece a normalizar un poco la situación de esta pandemia, porque también es sabido por las propias autoridades, incluso los actos de fiscalización también se calmaron, las facultades de comprobación y muchas
muchas facultades de autoridad, no propiamente de cancelación de certificado de sello digital, pero sí la actividad bajó de manera representativa hacia los contribuyentes, pero PRODECON continuará la protección y la salvaguarda de los derechos del contribuyente. Bueno, pues no sé si quieran hacer uso de la palabra. Ah, bueno, en esta última lámina, se me pasó a comentarles, pero estos son nuestros datos de contacto. Como les digo, pues hoy en día, pues sí estamos, ya tenemos el 6 de abril atendiendo las medidas sugeridas por el Consejo de Salubridad General y también de alguna manera de la Secretaría de Salud de aquí del Gobierno del Estado de Durango, sobre la restricción de atención presencial de contribuyente, pero eso no ha representado que PRODECON no siga trabajando. Sí seguimos trabajando y seguimos haciéndolo a través de los medios remotos que tenemos y pues en la mayor medida la telefónica y la electrónica. También tenemos un chat en línea que es de 9 de la mañana a 5 de la tarde directamente en la página de PRODECON. Y en todas nuestras redes sociales también hay contribuyentes que nos plantean sus problemáticas, por ejemplo, en este mes de abril, perdón que me pase un poquito en el tema, pero en el mes de abril, pues Facebook y Twitter fueron uno de los de las redes sociales en que el contribuyente, pues desafortunadamente que encontró alguna imposibilidad o una inconsistencia al momento de presentar su trámite de devolución. Bueno, pues son las redes sociales las que nos han favorecido para que nosotros, pues a ver si que nos pongamos en contacto con el contribuyente y nos sientan cercanos a pesar de esta contingencia y por lo tanto que no estamos atendiendo de manera presencial hasta que tengamos indicaciones para abrir nuevamente la oficina para atención personalizada. Pues no sé si si tienen algún comentario, yo con todo gusto lo puedo formular, bueno, más sin contestar, y con toda confianza, pues también el correo electrónico, pues nos apoyan también en compartirlo con sus agremiados, con sus conocidos. PRODECON tiene todo el interés de seguir aquí sirviendo al contribuyente y en el estado de Durango, pues de alguna manera personal, pues mucho más. Pues muchas gracias y ahora sí queda la orden. Bueno, mira, les vamos a dar la bienvenida al tesorero Héctor Tejada, que ya está con nosotros, el tesorero de Concanaco. Héctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. De verdad, te estábamos extrañando. Sí, perdone, de verdad, una disculpa. Una disculpa por no haber podido, estar puntual. Bueno, sí estuve puntual. Así sucede. Traté de conectarme la LIS y no pude, no pude conectarme, pero pues bueno, ya estoy aquí con ustedes y muchísimas gracias de verdad. Muchas gracias. Por favor, todos ustedes reciban un saludo muy afectuoso de nuestro presidente José Manuel López Campos. Gracias. Y también con mucho afecto saludo a Octavio de la Torre, vicepresidente de Síndicos del Contribuyente. Octavio, muchísimas gracias. Patricia, muchísimas gracias. Gracias por hacer posible esta reunión y estos espacios que son tan importantes para todos nosotros. Claro que sí, claro que sí. Ahí con la ayuda de todo de Octavio, que es buenísimo. Buenísimo, Octavio, Así es, de verdad, estamos muy agradecidos con él en la Concanaco. Ah, no, sí, totalmente, y aquí en Durango con el presidente Mauricio Lin. Sí, así es. Licenciada, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Perdón? No, le decía a la licenciada que sí le puedo hacer una pregunta. ¿Qué va a pasar con los EFOS y los EDOS? También quiero agradecer al consejero de Concanaco por el estado de Durango, Jaime Mijares. Él también hizo posible esta reunión y muchísimas gracias.
Y también nos acompañan algunos consejeros del estado de Coahuila, Luis Jorge Cuerda y Jorge Abularach, muchísimas gracias por la coordinación. También por ahí está Eduardo Dávila, gracias Eduardo. Lalis, también muchas gracias, vicepresidenta regional noreste. A los presidentes de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Durango y Gómez Palacio, Mauricio Holguín y León Reyes, gracias por ayudarnos en esta convocatoria. A los presidentes de las cámaras de comercio que se encuentran presentes, muchas gracias. Ha sido una gran ayuda a su participación, de verdad. A nuestra amiga, la delegada en Durango de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, licenciada Ariadna Angón Alvarado. De verdad, qué excelente exposición. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada. Darío, Carlos Rangel, por ahí los veo. Qué gusto. Qué gusto verlos y qué gusto saludarlos. A los síndicos regionales, mis amigos Ariel, Araceli, Julio, Abraham, mi paisano Juan Carlos y Héctor, mi tocayo, gracias por estar aquí. A todos los demás síndicos estatales, mis amigos y amigas empresarios. Como confederación, hemos estado preocupados por los empresarios, estando conscientes de la estrecha relación que debemos tener con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la PRODECON. En esta charla, llamada cancelación de sellos fiscales, que genera un problema muy grande para todos los empresarios. Le agradecemos mucho a la delegada y de verdad, personalmente, agradezco que se han podido aclarar en esta charla muchas de nuestras dudas. Pues hay varias causas por las cuales se puede dar presupuesto y necesitamos conocerlas para no incurrir en ellas. Gracias por indicarnos también cuáles son los caminos para subsanar de inmediato en caso de que tengamos desagradablemente una situación de esta naturaleza. Me encuentro muy contento porque seguimos fortaleciendo nuestras relaciones y gracias a la participación de los delegados tendremos más información para el beneficio de todos nuestros representados. Esta es la cuarta reunión, las primeras 11. En un principio tendremos con los delegados de PRODECON de cada uno de los estados. Ahora toca Durango, el miércoles en Guerrero, posteriormente Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Baja California Sur y Sinaloa. Otra vez, como en charlas anteriores, les pido estén al pendientes cuándo se realizarán, pues tocarán diferentes temas que deben de tener ustedes ya en sus agendas. Ya no quiero extenderme más. Solo me queda reiterarles el apoyo de la tesorería a todas las cámaras, a sus afiliados y también de forma personal quiero reiterarles mi amistad. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, delegada, licenciada. Gracias por este espacio. Octavio, gracias. Y a todos ustedes. Perdón, me gustaría dar respuesta a la pregunta de la contadora Patti sobre qué sucedería con los CEFOS y con los CEDOS. Me gustaría conocer por lo menos cada caso particular, porque como les platicaba en la presentación, sabemos que la cancelación del certificado de sello digital o pudo haber ocurrido hasta diciembre de 2019 o ya ocurre con la puesta en vigor de esta nueva reforma. Pero independientemente de eso, tenemos que analizar tres momentos que tenemos nosotros como Procuraduría para la salvaguarda de los derechos del contribuyente. Conocer por lo menos cuándo se conoció la publicación en el Diario Oficial de la Federación como actos presuntamente inexistentes, tanto de los CEDOS como de los CEFOS, para entonces sí estar en posibilidad de hablar sobre una posible estrategia de defensa, a lo mejor de un mismo procedimiento de queja, pero sí incluso de facultades de comprobación de las propias autoridades que hayan iniciado a alguno de ellos, de estos contribuyentes de los CEFOS o de los CEDOS, porque es el momento ideal para que nosotros como abogados defensores del contribuyente implementemos las estrategias de defensa. Entonces, sí hay que analizar los momentos exactos en los que se encuentra el contribuyente
y en un momento dado desplegar los servicios Azul que tenemos al alcance de cada uno de ellos. Como les platicaba en la propia, no sé si tienes apagado su audio, contadora Pati. Pati, ¿sí nos escuchas? Parece que tienes apagado el audio, Pati. Pati, nada más hay que, el micrófono está en rojo, hay que ponerlo en verde. Octavio, ahora sí ya me escuchan. Ya te escuchamos, Pati. Adelante. Lic, en esta época del COVID, ¿nos podrán ayudar? Porque muchas empresas no tienen dinero para pagar impuestos. ¿Sí me escuchan? Sí, bueno, mire, sinceramente, el tema, pues sí, vamos siempre a orientar al contribuyente, a asesorarlo. Siempre que el abanico de nuestros servicios nos lo permita. Pero nada más el tema aquí es sobre si se pagan o no impuestos. Aquí tenemos y nos tenemos que limitar a lo que las propias disposiciones fiscales, bueno, lo establezcan. Si vamos, en todo caso, estamos obligados a analizar, en todo caso, las facilidades administrativas que en su momento se hayan implementado por una autoridad. Y pongo un ejemplo que es el más próximo, el que la autoridad a inicios de mayo se sensibilizó para las personas físicas que iban a presentar su declaración, o más bien que tienen la obligación de presentar su declaración anual del ISR, pues que se amplió hasta el 30 de junio. Pero igual, o sea, si el apoyo va a estar ahí, vamos a estar nosotros en alcance del contribuyente, tanto la vía telefónica como la electrónica, pero no podríamos nosotros abogar por un contribuyente para el efecto de que no se cumpla o no se pague una contribución. No sé si va por ahí la pregunta. Tenemos como Procuraduría, sí, la obligación de apoyar a todos los contribuyentes. Somos sensibles, sinceramente, en el tema de la situación económica que padecen muchas de las empresas pequeñas, por no decir las micro, porque hay muchos que ya definitivamente pues cerraron a lo mejor, pero tanto pequeños microempresarios como pequeñas empresas, como medianas empresas, sabemos las necesidades que tienen, nos unimos, sí, de alguna manera somos sensibles en esa situación, pero lo que nosotros sí tenemos la obligación de brindar es el servicio para que en todo caso puedan los contribuyentes presentar sus obligaciones a través de la presentación de sus declaraciones. Si es posible, digo, porque ahorita con el tema de la declaración anual, si son contribuyentes que les arrojan saldo a favor, bueno, pues abogamos también porque sean, no abogamos más bien que tenga el contribuyente la facilidad de un pago en parcialidades para que no se le haga oneroso. Si hay la posibilidad de una condonación, bueno, pues se plantea una condonación. Facilidades administrativas que le hagan menos oneroso al contribuyente, pero que no va a representar de modo alguno el que no se efectúe el pago de una contribución. Ok, muy bien. Luego te visito. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Octavio, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, no? Y si no, con toda confianza, pueden formularla en la página, más bien en el correo electrónico de la delegación Durango, que es delegaciondurango@prodecon.gob.mx. Ahí con mucho gusto vamos a tener todo tipo de preguntas, de dudas, comentarios, planteamientos, cualquier situación. Perfecto.
Bueno, por mi parte, pues les doy las gracias, me dio gusto haberlos saludado y le cedo la palabra al presidente Mauricio Holguín, presidente de Canaco. Octavio, me dio mucho gusto saludarte. Mauricio, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Patti. Delegada Ariadna, muchísimas gracias por tu participación. La verdad, muy valiosa para nosotros en estos tiempos en los que pues, es bien complicado llevar las condiciones habituales en términos de pagos de impuestos. Sabemos que todavía hay muchas dudas. Nos gustaría mucho invitarte ya en lo corto a poder participar aquí en la Cámara de Comercio aquí en Durango. Y pues agradecerles muchísimo, Octavio, Héctor. Les agradezco mucho estar aquí con nosotros y pues que nos haya tocado presentar esta postura. Y pues a ti, Patti, por todo tu empeño y tu participación. Muchísimas gracias a todos. Gusto en saludarlos. Nos vemos pronto. Gracias. Octavio. Gracias. Gracias, presidente, consejeros, delegada y Patti. Gracias. Todo el equipo de Concanaco. Somos orgullosamente Concanacos. Claro. Nos vemos para Guerrero. Todos están invitados. Es abierta con el delegado de Guerrero. Y después seguimos toda nuestra ruta. Ahorita nuestra vicepresidenta regional noreste ya nos pidió que en Chihuahua también se busque el delegado en el estado. Ya accedió el equipo de Prodecon. La verdad es que no hay más que buenas palabras para Prodecon. Siempre nuestro apoyo, delegada. Vamos a hacer hasta lo imposible porque se mantenga ese presupuesto. Estamos en el ámbito de nuestras atribuciones tratando de empujar para que ustedes, así como han demostrado que han sido muy buenos con nosotros como contribuyentes, creo que lo menos que podemos hacer nosotros ahora es apoyarlos ustedes en esta situación que espero que pase rápido. Y no sé si Héctor quisiera dar algún mensaje de cierre, de reunión como tradicionalmente lo estamos haciendo con alguien del comité directivo. Adelante, Héctor. Gracias, Pati. Excelente. Muchas gracias, Octavio. Gracias a todos ustedes, Mauricio, esta organización. Quiero decirte, Octavio, que también Luis me comentó que él quería hacer una del estado de Coahuila, ¿verdad? Con todas las cámaras de Coahuila. Entonces, también vamos buscando al delegado de ese estado y también vamos haciéndola. Yo creo que esto nos está fortaleciendo, estamos siendo incluyentes, estamos conociéndonos. Esto es muy enriquecedor para todos nosotros. Ya no me quiero extender, les agradezco muchísimo. Delegada, muchísimas gracias por todo el apoyo. Patti, muchísimas gracias. Y Octavio, Jorge Abularaz, por ahí te veo también. Gracias también por el apoyo y por la convocatoria. A todos los presidentes que nos acompañan, consejeros, les agradezco muchísimo. Nos vemos. Un gracias. Abrazo. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, saludos a todos. Gracias a todos. Hasta luego.